Hello, hello. Hello, can you hear me, guys? Hello, hello, it's a pleasure to hear you. I'm having some problems with my internet connection. Can you hear me? Hello, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Okay, perfect. Thank you so much for confirming that you can listen. All right, thank you for being today on this section. We're going to start. I see that some of you are connecting. Veo que todavía se están conectando algunos. Gracias por estar. Tal vez yo me tardo un minuto a veces o dos porque tengo otra sesión antes y en lo que desconecto, finalizo y conecto, a veces me lleva un minuto, pero no se preocupen. Solo hemos tenido problemas con la plataforma, ¿verdad? No hemos podido accesar, pero igual vamos a hacer el repaso de lo que vimos ayer y vamos a empezar con los contenidos de la plataforma. Si en la presentación dice let's watch the video, no vamos a poder ver el video porque la plataforma no nos funciona. Yo les recomiendo que por el día de ahora ya no traten de ingresar porque si no se les va a bloquear el usuario, se van a cansar y se van a frustrar porque ahorita no nos está dejando entrar. Se ha caído el servidor de la plataforma. Así que no se preocupen, háganlo mañana. No sé si hicieron el ejercicio de ayer, el knowledge check. No? Yes? No. Yes. 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 Was it easy or difficult? ¿Estuvo fácil o lo difícil? Easy. ¿Ah? Easy. Easy. Excellent. Solo son como tres cositas que tienen que escribir el possessive y le dan enviar y ya está. Entonces, si se han atrasado la tarea ahora porque el servidor no funcionó, no se preocupen. De todos modos, es bien fácil la tarea. Lo podemos hacer mañana. Okay, let's begin. Thank you for joining today's section. So, we're going to start with the class and remember this. Today is our class number two. We continue working on the section number one. And my name, for the ones who didn't join yesterday, my name is Flor Guerrero and I'm in charge of this group. I'm happy to see that 21 persons are connected. That's nice. Excellent. Okay, let's begin our class number two. Es importante que no pierdan clases porque en estas secciones es donde vamos a ampliar vocabulario siempre relacionado a lo que está en la plataforma, pero vamos un poco más allá ampliando vocabulario. Es la oportunidad que tenemos de practicar con alguien más que no sea el mí mismo, porque normalmente nos toca con el mí mismo porque que somos pocos los que tenemos la ventaja de poder practicar con alguien el inglés afuera de la clase. Entonces aprovechemos esta media hora, esta hora, perdón, y vamos a practicar y a interactuar. Let's greet each other. Esto es con lo que vamos a empezar. Antes del repaso vamos a ver un poco de vocabulario. Let's greet each other. What is the meaning of this word greet? No idea? No idea? What is the meaning of greet? Salud. Saludar. Ajá, excellent. Thank you so much, Ever. Saludar. Vamos a saludarnos acá entre nosotros. Vamos a ver. We have a possibility here. We have hi. You can repeat at home. We have hi. Hello. How are you? How are you today? How are you doing? How's everything? And we have different responses. We can respond to this greeting with the most common is, I'm fine, thank you. We have another here. I'm going to roll down this.
All right. I'm pretty good, thank you. We can also say terrific. Not so bad. We can also say so-so. We can say terrible. That's negative, terrible. We can also say a little bit tired. If you had a hard day at work, you can answer this, a little bit tired. And you can give the question back to the other person. How about you? Now, how does it work? What is the difference between hi and hello? What's the difference? Who can tell me what's the difference with between hi and hello? No volunteers? Nobody? When can I say hi? When can I say hello? What is the difference? Eunice? Uno es saludo informal y el otro es saludo formal. Ajá. Eunice, ¿cuál es el informal? Lo mismo iba a opinar, que quizás un informal como para hacerlo con amigos es como hi, y para hacerlo como más formal quizás sería el hello. Excellent, that is the answer, guys. Thank you so much for your participation. Es la diferencia, tal como ustedes lo mencionan, hi lo podemos usar con amigos, con conocidos, con personas con las que tengamos confianza. Hello es formal, es más formal. Luego tenemos la pregunta, how are you? Es lo más común, preguntamos, ¿cómo estás? How are you? Pero hay otras formas de hacerlo. How are you today? Le podemos decir, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te encuentras este día? How are you today? Otra es, how are you doing? Esto es bien común, how are you doing? Y recordemos, la pronunciación acá va a ser como con U, doing, doing. How are you doing? How are you doing? Es como decir, ¿cómo te está yendo? How are you doing? How's everything? Everything, como con Z, everything. How's everything? How's everything? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal todo? How's everything? Recuerden que vamos a practicar esto y lo que pueden hacer es tomarle una foto con su celular o un screenshot si están con la computadora. Diferentes formas de responder, mencionábamos, la más común es I'm fine, thank you. Then we have another one, I'm pretty good, thank you. Me equivoqué, este signo debe de ser exclamación, no pregunta, si están copiando, pongan este signo de exclamación, yo lo corrijo luego. Now, terrific, cuando usted dice terrific, es algo bueno. Normalmente tendemos a pensar en español. Terrific es equivalente a decir estupendo. Por eso ven que le puse aquí terrific. Es como decir, ah, estupendo, me ha ido súper bien. Entonces usted me pregunta, how are you? Yo puedo contestar, I'm terrific. Me ha ido súper bien, estupendo. Now, another way to answer is not so bad. When you say not so bad, es no tan malo. No puedo decir que estoy bien, pero tampoco me ha ido mal. Not so bad. Or you say so-so. Es como decir más o menos so-so. Este sí es malo. He tenido un mal día. And you say terrible. Terrible. Si está un poco cansado o cansada, you can say a little bit tired. Un poco cansado. I'm a little bit tired. Y no, lo que normalmente hacemos es preguntarle a la persona, ¿y tú? Lo podemos hacer de una forma bien sencilla, es decir, ¿and you? Y tenemos esta otra, un poco más, ya más elaborada, ¿how about you? ¿Y qué hay de ti? ¿How about you? ¿How about you? That's a question, ¿how about you? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Questions? No questions? All right, if there are no questions, we continue. We're going to make a short activity. Okay,
In this, we are going to review yesterday's class. What do you remember about yesterday's class? Let's recap. Make a review about yesterday's class. Now, let's see. We are going to make a group activity. We are going to introduce yourself. Do you remember the meaning of this word, introduce? What is introduce? Presentarse. Yes, excellent. Thank you so much. So you're going to introduce yourself to others and try to use different ways to say nice to meet you. ¿Cuáles eran las diferentes formas de decir nice to meet you que estudiamos ayer? Good to meet you. Good to meet you. Excellent, Veronica. Good to meet you. Another? Glad to meet you. Glad to meet you. Excellent. Thank you so much. Another? Happy to meet you. Happy to meet you. Great. Thank you. Another? It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Perfect. So we're going to say, introduce ourselves to others. So you say, hi, my name is, what's your name, what's your last name? It's a pleasure to meet you. How are you? How are you doing? So pueden utilizar lo que estudiamos ayer más lo que acabamos de ver acá y hacer una conversacioncita corta presentándose, saludándose y respondiendo. So I'm going to create the section groups as we did yesterday. Les voy a poner en grupo igual que hicimos ayer. Acuérdense que solo tienen que dar click join o unirse. Si lo tienen en español es unirse, en inglés es join, para que ya queden en grupo y puedan interactuar en inglés. Así como ya vimos, usando lo que aprendimos ayer, más lo que acabamos de hacer ahora. Se los voy a poner en grupo y ahí ustedes van a tener el espacio para interactuar con sus compañeros. Let's see. Any question before I create the sections? ¿Tienen alguna pregunta? Okay, I'm going to create the sections. So remember to click join or unirse. And I'm going to go and check that you're working on that. Ah, pues ahí me explican porque ayer no me conecté. Ah, ok, ayer solo nos conectamos, nos presentamos. Ah, ya. Yeah. Por ejemplo, vamos a hacer una cuestión de, hi, my name is Stephanie Leiva, what's your name? Y tú me dices tu nombre. Ah, ya, yeah. Ok. Está difícil. My name is, y ahí dices tu nombre. To meet you de ahora. Nice to meet you. ¿Cómo estás tú? Ajá, so-so, ¿verdad? Como aprendimos. So-so. Más o menos, ¿verdad? Ok. Ahora. Y después de practicar, lo oiría la maestra, la teacher. Yes, I'm listening. Estoy escuchando. Puede primero escuchar. Elena sí estuvo ayer en clase, ¿verdad? Quien me ha estado comentando, orientando es Stephanie Leiva a mí. Pueden empezar Stephanie y Elena y Daniel pues escucha cómo lo hacen las compañeras y luego puede practicar con Sara o puede practicar con Francisca y así. Ah, ok. Ok, thank you, teacher. Okay, let's start. Elena, si vos empiezo yo.
Hi, Elena. Elena, are you ready? Okay, parece que Elena no está lista. ¿Podemos practicar con Sara o con Francisca entonces? No me escuchan. Okay. Ah, ahora sí. Ahorita sí. Ok, Elena y Stephanie. Sí, me escuchan. Sí. Hi. Sí. Ok. Hi. I'm a little. Yeah. I'm a little bit tired. You are a little bit tired. Yeah. Yes. And I so. And another participant. Has everybody participated? Ya todos participaron. Creo que falta este. Quiero ver. Aníbal. Gerson, Marisa. Y Marisa. Ver si están por ahí. Hello. Hello, my name is Maritza. Okay, nice to meet you, Maritza. What's your last name, Maritza? Maritza, mejor practica con un compañero. Maritza, me voy, pues creo que les ha dado como pánico escénico. Voy a otro grupo, continúen practicando. Bye. Hello. 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 Hola. Hi, are you practicing? Sí. Are you feeling? Sí, estamos estamos practicando la lección de ayer e incluyendo las nuevas frases de saludo. Okay, excellent. Do you have any questions? Por el momento no sé si los demás compañeros tienen alguna pregunta. No. Ninguna. Okay, so I'm going to stop sections so you can go back to the main section and we can continue. Hello. Okay, I was on mute. Right, I see some of you practicing. I know that at the beginning it can be difficult, but you did a very good try. Lo hicieron muy bien. Es importante, acuérdense, practicarlo. Sí, sé que les da pena todavía, un poco de miedo, pero tienen que quitarse la pena y el miedo. You have to practice. Now, to continue, para continuar, hay un poco más de vocabulario que lo vamos a estar empleando. Por ejemplo, a partir del día de mañana, si yo le pregunto, how's everything? Ya sabe que me puede contestar. How's everything? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Ajá. ¿Y cómo me pueden contestar? How's everything? It was good. It's good. Ajá. Another very good. Very good. Thank you. Ajá. Another possibility? Not so bad. Terrific. Okay. Y ahí pues les van a tener chance de practicar en el día, ¿verdad? Si mañana nos preguntamos, how are you doing? How's everything? And et cetera, right? Ya sabemos cómo contestar, ya sabemos de qué diferentes maneras podemos preguntar. Ahora también vamos a usar este vocabulario, saying hello, saying goodbye. Aparte de decir hi o decir hello, también podemos saludar utilizando
estas frases que tienen que ver con la parte del día en la cual estamos. Good evening es un saludo. Si ustedes se han fijado, cuando iniciamos la sección, normal yo tengo por costumbre decir good evening. Good evening, hi, good evening, hello, good evening. Es como decir hola, buenas noches. Hi, good evening. Normalmente hago una combinación. Puedo decir hi, good evening, hello, good evening. O solo good evening, how are you, etc. If it is a morning, you can say good morning. Hi, good morning, etc. Then we have good afternoon. So you can say hi, good afternoon, and etc. Manuel? What is the difference between good evening and good night? Well, I'm going to explain that. Thank you for asking. Muchas gracias por preguntar. Este espacio aprovechenlo para preguntar lo que sea, porque para eso estamos. Y la diferencia entre good evening, good night, es que el good night no lo podemos utilizar como un saludo de entrada, sino que good night es una forma de despedirse por la noche. Cuando terminemos la clase podemos decir good night, porque ya nos vamos, nos estamos despidiendo. Cuando ya se va a dormir, ya se va a la cama y se despide, su familia sigue viendo la tele, usted puede decir adiós, buenas noches, me voy a dormir. Good night. Ajá. Esa es la diferencia. En la noche, cuando iniciamos, o por ejemplo, digamos que usted va a ir a visitar a alguien y ya son las 8 de la noche, entonces usted toca la puerta, le abren y entra, no puede saludar diciendo good night, porque good night es para despedirse en la noche. Uh-huh. Para saludar en la noche es good evening. El good evening es como decir buenas tardes, ya utilizándolo como desde las 6 de la tarde en adelante, podemos decir good evening. Good morning, el periodo de la mañana. Good afternoon, tarde desde 1 a 5, decimos good afternoon. Y good night, acuérdense, es buenas noches para despedirse. Good night. Does it make sense? Is that clear? Is that clear, but it's not that sense. ¿Sí está claro? Yes. Yes. Okay, excellent. Otra manera en la que nos podemos despedir, si nos vamos a ver de otro momento más tarde, podemos decir see you later. See you later. See you later. Nos vemos mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. O si quiero decir nos vemos el jueves, el lunes. Aquí tengo el ejemplo, nos vemos el lunes. See you on Monday. Uh-huh. Decimos on y luego el día. See you on Monday. See you on Tuesday. See you on Wednesday. Te veo el sábado. See you on Saturday. Saturday. Yes. See you on Saturday. Te veo la próxima semana. See you next week. All right. Otra manera de despedirnos fue bueno verte. Good to see you. Podemos responder, good to see you too. Bueno verte también. Have a good day. Que tengas un buen día. Have a good day. Have a good week. Puede ser que tengas una buena semana. Have a good week. O ten un buen fin de semana. Have a good weekend. Have a good weekend. Have a good afternoon. Or you can say just bye-bye or bye. And we're going to practice that vocabulary. Please take a picture, take a screenshot, and try to practice that vocabulary. It's important to practice it. So when we say bye-bye today, I want to hear some of these expressions. Cuando nos despidamos ahora, quiero escuchar algunas de estas expresiones. All right. Now, another topic that we studied yesterday was possessives. Ayer hablamos también de los possessives. We studied the use of mine, your, his, her, right? Right.
Okay, what do you remember about this? What can you tell me about this? What do you remember? I have my brother. Okay, thank you so much. I have my brother, Carolina. What's your last name? What's your last name? Very good. Carolina, veo que tiene la mano levantada. Hello, Carolina. Hola, recuerdo que ayer estábamos hablando como las diferencias de cada uno y que decíamos que el my es algo como que nos pertenece, el your tuyo, el his es de él y el su, el perdón, el here es de ella. Her, ajá, es de ella. Excellent. Thank you so much. Mm-hmm. Es un buen resumen de lo que son los possessive. Thank you so much. Now, to continue with this, we're going to practice. Let's produce some sentences. Los que siento yo que a veces cuestan un poquito más porque necesitamos mucha práctica es con el his y con el her. El my y your no es para nada difícil. A veces es la diferencia entre el his y el her. So let's produce some sentences. We're going to look at the pictures and create sentences using his, her, name, last name or surname. También podemos decir surname y es lo mismo que last name. Last name o surname, ambos significan apellido. We can mention occupations, nationality, the word husband or wife. Questions? ¿Preguntas acá? Is the vocabulary clear? Yes. All right, perfect. So now let's begin with this one. What kind of sentences can you say using this picture? Por ejemplo, decir su nacionalidad es americana. Her nationality is American. Okay, another sentence. ¿Oí que alguien quería decir algo por ahí? Yeah, me. Okay. Her husband is Barack Obama. Excellent example. Excellent. Well done. Thank you so much. Her husband is Barack Obama. Another sentence. Manuel. Okay. Manuel levantó la mano. Let's give a chance to Manuel. Manuel. Her hair is black. Excellent example. Thank you so much. Another volunteer? Okay, so we can move. Vamos a movernos a ver si sale algo más con otra picture. Okay, we have this one. Volunteers. Volunteers, let's listen some sentences. Isaac, okay, I have Isaac. He is an actor. Okay, he is an actor. He is an actor. ¿Qué más nos puede decir, Isaac? ¿Cuál es el nombre de él? I don't remember, but it's La Roca, le dice. Okay, entonces su apodo es La Roca. ¿Cómo decimos apodo? Nickname. Nickname. Uh-huh. Ahora dígame, Isaac, su apodo es La Roca. His nickname is La Roca. Excellent. Thank you so much, Isaac. His nickname is La Roca. Let's give a chance to Manuel. Manuel? He is a bold man. Okay. Excellent. Now, using possessives. Es un poco raro el nombre. His name is Dwayne, right? Dwayne. D-W-A-Y-N-E.
Y-N-E, Dwayne, Dwayne, and his last name is Johnson, Dwayne Johnson. Okay, let's see this one. Volunteers? She is a singer. Her name is Adele. Excellent. Thank you so much. I think it was Ronald. Creo que fue Ronald. She is a singer. Her name is Adele. Very nice. Her name is Adele. Who knows her last name? What's her last name? What is her last name? Daniel? Last minute, no remember, solo I want Britannic. Okay. Ajá, díganos una oración con eso. Her. Her is beautiful. She is. No. Ahí sería she is beautiful. Ajá. O su cabello es bonito. ¿Cómo diría su cabello es bonito? El cabello es bonito. Su cabello de ella. You. His o her. ¿Cuál usaríamos? Hair. Okay. Hair. You. Hair. You. Cabello se dice hair. Her hair. Her hair blondie. It's blonde. Excellent. It's blondie. It's rubio. Excellent job. Her hair is blondie. Su cabello es rubio. Okay. Su apellido de ella es como el color azul. Her last name is blue. Let's continue. Volunteers. He is Adam Sandler and his profession is actor. Excellent, excellent job. Nice, thank you so much. Another volunteer? His movies is bad. Okay. Different opinion. Very good. Excellent. I'm agree with that. Really? I like his movies. Me gustan sus películas. But anyway, those are opinions. That's okay. Excellent examples. All right. Let's continue. Who has seen Harry Potter? She is a magician. She's a magician. And her silhouette is very skinny. Okay, excellent example. Very good. Her name is Emma Watson. Okay, good job. All right, for today, that was about yesterday's class. Excellent review. Tienen una clase, hicimos una clase ayer y han dado muchos ejemplos, han usado mucho vocabulario, mucho lo que vimos ayer. That is very, very good for you. And now, to continue with this, we have the alphabet. The alphabet is very important. Now, teníamos el video del alphabet, está en la plataforma, pero como se les notificó y hasta en la clase anterior chequé y la plataforma sigue sin poder funcionar, se ha caído el servidor. Dejémoslo ahorita tranquilo, tal vez ya mañana funcione, porque no es recomendable estar tratando de ingresar porque nos podemos bloquear el usuario. Y no se preocupen si hicieron la tarea, el knowledge check de ayer, ¿alguien lo hizo? No. No. Solo son tres ejercicios. Ok, usted lo hizo. ¿Cómo le fue? ¿Fácil, difícil? Easy.
easy. Ajá, estaba fácil. Solo son tres ejercicios y es de poner un possessive. My, your, his, her y darle enviar. Solo son tres ejercicios. Entonces, si no lo hizo ayer, no se preocupe. Son ejercicios cortos y el de ahora también nos va a hacer falta. Tal vez mañana lo podamos hacer. Pero pues démosle tiempo a la plataforma. De todos modos, en lo del alfabeto, en el video, pues nada más vamos a escuchar la pronunciación de cada letra del alfabeto. Y en el video también se les recomienda un ejercicio. Ahí se les explica, ustedes pueden ver el video lo pueden ver y va traducido por ahí. Ahí se les dan las indicaciones del sitio donde pueden grabar su voz diciendo el alfabeto y también haciendo ejercicios de spelling, ¿ok? Luego ustedes, cuando terminan de grabar su voz, terminan de ejercitar, eso les da un link. Ese link es para escuchar la grabación y ese link usted lo puede pegar en la discusión. Lo que les explicaba ayer, ¿verdad? Que aparece el video y abajo usted le da a añadir un comentario. Ahí usted pone lo que ha grabado y de repente nosotros entramos por ahí a escuchar sus trabajos. Esa es una forma más de ejercitar, que es lo que se necesita con el inglés, es práctica. Okay, to say the alphabet, how to pronounce it, and it's not very simple. A veces le restamos importancia al alfabeto porque tendemos a decir, ya me puedo la cancioncita, A, B, C, D, E, F, G, pero no es así de fácil. Cuando ya estamos tratando de decir, ah, mi nombre yo lo puedo deletrear fácil, it's F, L, O, R, and that's it. Pero luego yo quiero deletrear a Verónica, ya es como que, ay, ¿cómo era? A B, ¿ah? E, R, y así. Entonces es importante practicar, deletrear lo más que podamos. Ahora vamos a ver el alfabet, how to pronounce it, y para mañana tienen tarea de deletrear todo lo que se les ocurra en el tráfico, en el trabajo, como si se va a comer una hamburguesa, deletree hamburger, H, A, y así. Tienen que practicarlo mucho, esto es bien esencial, se practica mucho. Si usted quiere trabajar en un call center, esto lo va a usar todo el día, cada ratito. Igual cuando usted está hablando y dice su nombre, o de repente le pregunta, ah, ¿cómo deletreas tu apellido? ¿Cómo se deletrea tu nombre? Entonces es donde usamos mucho el spelling. Tenemos que saber cómo pronunciar cada palabra. Hay que ponerle especial atención a las vocales porque nos tiende a confundir. Por ejemplo, esta se pronuncia así y entonces a veces el español se nos hace un poco más difícil el trabajo. Entonces tenemos que practicar mucho y dejar de pensar en español. Lo que yo hago acá en esta tablita, les estoy poniendo a la par cómo suena. Por ejemplo, acá empezamos y podemos ir repitiendo en casa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y aquí les he escrito a la par como cómo se suena. Y hay una diferencia que a veces pueden decir no es notoria, pero sí se nota. Por ejemplo, acá en esta B. Es como un sonido explosivo. Usted tiene que unir los labios. B. B. Y esta es B. Como labio y diente. Decimos en español labio dental. B. Es como si se muerde. B. B. Como de ver. B. B. Ok. Vamos a oír la diferencia. B. 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 Lo mismo pasa con estas dos, tenemos que M, acá juntamos M, acá N, es como morderse un poco la lengua con los dientes, N y los labios van abiertos. Aquí cerramos M, estaba como mordido ayer, N, M, N, M, N.
otra que vamos a escuchar diferencias es acá, sí. Y esta es como un zumbido, sí. 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 Okay, let's repeat one more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Questions? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No questions. All right, now let us practice. We're going to practice in, here I have it, a sample conversation. Let's practice it in a conversation. Let's imagine that this is A and this is the other part B. In here it says, what's your name? My name is Elizabeth Cannon. Is that E-L-I-S-A-B-I-T-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? It's C-A-N-N-O-N, right? So let's role play this conversation. Vamos a hacer un role play, la vamos a practicar. Para eso vamos a habilitar los micrófonos. Necesito que habiliten su micrófono para poder escuchar. Se va a oír un desorden porque vamos a hacer esto. Vamos a repetir esta parte todos los hombres. You are A. Y luego todas las chicas son B, Elizabeth. So, los chicos empiezan, what's your name? Todos al mismo tiempo a la cuenta de tres y las chicas van a contestar igual al mismo tiempo, siguiendo. My name is Elizabeth Cannon. Ready? Ready. Ready. Okay, let's start. Boys, one, two, three. What's your name? My name is Elizabeth. Yes, that's right. How do you spell your last name? E-A-N-O-N-O-N. Very good. Now, let's change. Vamos a cambiar. Let us change. Ahora empiezan las chicas y contestan los chicos. Ready, ladies? One, two, three. My name is Elizabeth Cannon. Okay, very good. El apellido estaba más fácil que el nombre. Pero ahí es donde nos damos cuenta que no era que ya me puedo la cancioncita, ¿verdad? Pero buenas noticias. Acá tenemos el chance para practicar con los compañeros. So we're going to practice in groups this conversation, but we're going to use your own names. En esta conversación, pero utilizando sus propios nombres y apellidos. So I don't know if you took a picture or a screenshot, because I'm going to create the section groups. Ready? Okay, los voy a poner en grupo. Acuérdense que no importa si ya practicó una vez, dele otra ronda y otra ronda, porque esto es práctica. Igual, ¿verdad? Poner especial cuidado en las vocales, en la R, R, R. A veces decimos R, pero acordémonos, porque es como que se quiere salir el español, pero no. It's practice, R, R, y luego las vocales también. Focus on the vowels.
Okay, I'm going to create the groups. Remember, acuérdense, los que estuvieron ayer, pues ya tienen un poquito de experiencia en lo de los grupos. Los que no, les va a aparecer un mensajito en la pantalla. Tienen que hacer clic donde dice join, si lo tiene en inglés, o si no es unirse. Dele clic. Going to create this section. And... okay. Give me some chance. All right. There you go. Click join or unirse, and you will be able to practice with your classmates. Si quiere, empiece. What's your name? My name is Briseida Diaz. Briseida. Is that B-R-E? I. S E D Y D A. Excellent. Yes, that's right. What do you spell your name? How do you spell your What do you spell your last name? His D A I A D. Excellent. La I nos está dando problemas. Sí. Yo para acordarme que la I se decía así, decía yo es como un pellizcón ahí. Okay. Ah, entonces cuando veía la I sentía que me pellizcaban y decía ay. Sí, porque las vocales cuesta, por eso les decía, es que como tenemos ahí el español ahí que metiéndose, entonces cuesta. Hay que hacer enfocarse en las vocales y como les digo, la clave es practicar, entre más usted lo practique mejor. Ahorita podemos decir, ay, me tropecé un ratito, me tropecé en algunas vocales, pero eso lo vamos mejorando con la práctica. Así es que ahorita, thank you a Verónica y Briseida. Pueden practicar Marisa y Stephanie y luego volver, puede ser Maritza con Verónica y Stephanie con Briseida y así. La idea es que practiquen mucho. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Continue practicing. Quiero ver esta. Okay. No sé quién seguiría. Hola, estoy con ustedes. Hi. ¿Sí? My name is Brenda López. No, my name is Mary Clement. Vamos a empezar. Ajá, remember the idea. La idea es igual, ¿verdad? Hacer como una conversación corta y practicar spelling, deletrear, ¿verdad? ¿Quién empieza? Ustedes. ¿Empiezo yo? What's your last name? No, what's your name? Elena, ¿con quién va a practicar? ¿Con Catherine? No sé. ¿Quién quiere practicar conmigo? Yo soy el... ¿Quién está lista? Brenda. Ah, ok. Brenda, es que solo vemos el nombre del teléfono. Ok, ya sabemos aquí donde dice Huawei es Brenda. ¿Con Brenda? Con Brenda primero y luego las demás. Va, inicio yo entonces. What's your name? My name is Brenda. Brenda. Is that B R
B-R-E-N-D-A. Yes. How do you spell your last name? López. My last. You spell your last name? Mm-hmm. Can you spell your last name? L. Ajá, tiene que deletrear su apellido. L O P E D. Z. Excellent, excellent. Okay, now let's continue practicing. Ahora vamos a escuchar a otras dos compañeras. Volunteers. Are you ready, volunteers? Es importante que practiquen, tienen que participar. No sé si están por ahí. Me pregunta. Sí. ¿Katherine? ¿Katherine habló? Sí. Ok, Katherine. ¿Quién más quiere practicar con Katherine? Otra vez. ¿Ay? Susana. Susana. Ok, pueden practicar Katherine y Susana. No tengan miedo. Hoy hagámoslo al revés. Es que yo ya había practicado la primera vez, pero lo vamos a hacer. Ahora lo pueden hacer al revés. Vaya. Excelente. Uh-huh. Correcto. What's your name? My name is Susana Sorto. Is that is you is a m a? Yes, that's right. How do you spell your last name? It's s o r t o. Excellent. Now you can change. Pueden cambiar o pueden seguir tal vez Elena con Eunice. Por ahí se acaba de unir Larry, creo. Y alguien que me pregunte. Alguien que le pregunte a Elena, ajá. Hello. Hi, teacher. Hi, Ever. Did you practice with your classmates? Sí, ya habíamos hecho una ronda cada uno. ¿Solo una? En ambos sentidos. Ajá. Pregunta. ¿Con quiénes practicó usted, Ever? Con Manuel y con Gerson. Con Manuel y con Gerson. Ok. ¿Con Evelyn y Carolina? Lo hicimos nosotras dos. Ah, ahora pueden hacer con, puede ser Carolina con Ever o con Manuel o con Gerson. Ajá. So you can practice more. Para que practiquen más. Ok, bueno, no sé. Caro o... Oh. Carolina, Level. Would you like to practice with Manuel? Ok. Ok. Empiezo, no sé. Bueno, si quiero, voy a empezar yo. Ok. What's your name? My name is Andrea Mejibar. Is that A-N-D-R-E-A? Yes, that's right. How do you spell your last name? It's M-E-N-J-I-B-A-R. Okay. Okay. Make the switch. Names? My name is no. Perdón. Yes, I quit.
finish practicing? Okay, we're about to finish this practice, so you can go back to the main section. Entonces, what's your name? My name is Walter Quinteros. Is the W-A-L-T-E-R? Yes, that's right. How do you speak your last name? It's Q-U-I-M-T-E-R-O-S. Yes. Okay, thank you so much. Casi que les tocó hacer el roleplay para todas. Creo que fue el último grupo y no logré llegar hasta ahí porque ya se nos está terminando el tiempo, pero alcancé a escucharlo y lo hicieron muy bien. Esto es de mucha práctica. Sí, como les decía, hay que enfocarse con las vocales porque eso da un poquito de como problema y créanme que eso sirve bastante. Y cuando uno está trabajando en un call center, la gente no le dice a uno así despacito como Rodolfo, can you repeat that? They go like R-O-D-O-F-L-O y asumen de que uno como que, y uno está como que, ¿qué digo? Entonces ellos lo hacen súper rapidísimo. Entonces nosotros ahorita estamos así como que C-A-R-O-L-I, y todavía nos quedamos pensando, pero ellos no se lo dicen así a uno. Entonces es importante que usted lo practique, practique y practique, a modo que ya no se quede pensando cómo se decía la E. La I también, cuando vemos la I, ¿cómo se pronuncia la I? Ay. Ay, ajá, pero cuando la I como que no sea. ¿Y la E? I. Ajá, esa es una buena forma de empezar ya como a destrabarnos con las vocales. Acuérdense que cuando vean la letra I, acuérdense que es como si les dan un pellizcón y digan ay. Uh-huh. Y cuando vean la E, acuérdense que es al revés, a la E se dice I. Eso, las vocales es un poquito así como que las que más nos cuestan, entonces hay que enfocarnos más. Como les decía, hay que practicar lo más que puedan. Traten de deletrear todo lo que puedan en inglés para que se les vaya quedando la pronunciación de cada una de las letras. Como se dieron cuenta, no es tan fácil como la canción, ¿verdad? Ya cuando nos toca deletrear o que nos deletreen otra cosa y uno escribir lo que nos están diciendo o corroborar que lo que están deletreando es así. Deletreamos nombres, deletreamos direcciones de correo, direcciones postales, códigos postales, un montón de cosas. Eso es bien importante, aprender bien, bien, bien el alfabeto. Brenda, veo que levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta, Brenda? ¿Hasta cuándo hay para contestar los ejercicios? Ok, con los ejercicios. No he podido meterme a la plataforma. Sí, la plataforma, como les mencionaba, se ha caído el servidor. Esperemos que mañana funcione. Los ejercicios, digamos que no hay fecha límite antes de, ¿verdad? Tienen que estar listos antes de, por lo menos de la sección 3. Cuando ya vamos por la sección 3, ya para ese tiempo tiene que estar al día. Entonces hay gente que dice, termino la sección 1 en la semana y hago los ejercicios el fin de semana. Y está bien. Lo ideal es que no se le acumule y que usted vaya al día, ¿verdad? No deje que se le acumule. Ahorita, pues, nosotros tenemos el inconveniente de que se ha caído el servidor. Entonces, entendemos si de repente vemos que no han hecho los ejercicios porque se puede ver cuánto han progresado, cuánto han trabajado. Ahí se mira en la plataforma. Pero ahorita comprendemos que es por un problema, no porque ustedes no lo quieran hacer. Fecha límite, todo tiene que estar todo completo, los knowledge check y los exámenes midterm exam antes del examen final, porque ya cuando usted tiene el examen final ya tiene que estar todo listo para que se le pueda bajar su certificado.
So, la fecha límite es antes del examen final, pero lo ideal es que vayamos al día. Porque igual, ¿verdad? No es lo mismo que usted me diga mañana, mire, se me ha trabado el ejercicio, el primer knowledge check, a que me diga, tengo problema en este, en este, en este, en este, y cómo le ayudo con tanto, ¿verdad? Entonces, por eso es igual mejor ir al día, para ir, no saturarnos. Es que no he podido ingresar para resolverlo, no sé cómo ingresar. Ah, ¿no ha ingresado nunca a la plataforma? No. ¿Eso es solo con su correo electrónico? ¿Se va a inglescorporativo.net, creo que es? Sí, ya lo hice. Hice el procedimiento, pero no puedo ingresar. No sé por qué no. Y me dice que busca la información en el correo, pero no puedo. En el correo se le envió a todos la información y un enlace para que entren a la plataforma. Si no tiene el correo, búsquenlo en los spam. A veces se va a spam. Ah, bye. Gracias. Uh-huh. Y si no, pues escríbanos al grupo mañana o directamente a Jason también. Ok, muchas gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta antes que nos vayamos? Cualquier cosa, ahí estamos en el chat también, ¿verdad? So, no les voy a quitar más tiempo, sé que ya están cansaditos. So, let's say goodbye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, see you. Good night, teacher. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow.